y toma. Uy, está bueno. Está bueno, me lo tengo que conseguir. Ah, caray, ¿qué vas a hacer? ¡No, Goku! ¡Uy! ¡Uy, apenita si lo alcancé a esquivar! Vamos a recargar. ¡Uy! Mezclador de oscuridad. Hola, habitantes del planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse, que después de mucho tiempo regresa a la pantalla de sus celulares, tablets, computadoras, consolas y demás aparatos smart que tengan y que puedan reproducir videos de YouTube. ¿Por qué razón no había subido video? Ustedes sabrán que toda la semana pasada no he subido video, pero muchos no saben el por qué, solamente los de las redes sociales, porque a través de Facebook y Twitter pude avisar que no iba a subir video porque estaba enfermo. Déjenme, les doy un pequeño resumen para aquellos que no sepan. El día lunes amanecí con una irritación de garganta un poco fuerte, así que me recomendaron tomar reposo para no forzarla y poder grabar los demás días. Pero sin yo saberlo, esa irritación no era por desgaste ni ninguna otra cosa, sino que era un virus que yo ya tenía dentro y que se fue complicando por no ponerle atención. Ya después fui al doctor, me dio medicamento y ahora me siento un poco mejor para poder grabar. Por esa razón me escuchan la voz, no sé si me la escuchan diferente o un poco más cansada, y estaré hablando así hasta que pues mi recuperación sea completa y pueda explayarme como lo suelo hacer en los videos. Ahora sí, sin más rodeos, qué mejor que comenzar la semana y un largo descanso con un video de Dragon Ball Xenoverse, que acabo de conseguir un mod que me pidieron a través de Facebook y que está, se ve bastante interesante, ¿saben? Batallé un poquito para conseguirlo, pero por fin lo pude conseguir. Y es este. Es el dios de la destrucción del cuarto universo. Se llama Shinsitsu o Shingetsu o Shitsu o no me acuerdo cómo, la verdad. No, definitivamente se me acaba de borrar de la cabeza. No, nada más me acuerdo que es el dios de la destrucción del cuarto universo. Pero en fin, eso es lo que importa ahorita, a fin de cuentas. A fin de cuentas, así que lo puede, como es un dios de la destrucción, lo vamos a poner a pelear con los que serían los más fuertes. Al fin y al cabo, pues aunque sus estadísticas no son muy grandes, porque está en el lugar de Neo Shenlong, pero bueno, yo pienso que sí se avienta un tiro con Freezer. Igual con Vegeta no. Vean, vean nada más esto, Freezer y Vegeta, vean las estadísticas de este Vegeta. O sea, no sé qué hizo, se dopó, se drogó, no sé qué pastillas tomó, pero vean las estadísticas que tiene. Alguien me comentó en alguno de los videos pasados que qué había pasado con estas estadísticas. No tengo ni la más mínima idea, se incrementaron de manera automática. Yo creo que al meter alguno de los mods ocurrió esto. Pero en fin, trataré de pelear con alguien de mi tamaño, ¿saben? Al final tal vez me enfrente a este Vegeta a ver si le puedo ganar, porque tiene todo al máximo. Prácticamente lo único que no hace daño de él son los supergolpes, y aún así hace el mismo daño que yo en supergolpes, pero en ráfagas, en ki, en resistencia, en ataque, en curación, o sea, en vida tiene todo. Vamos a comenzar con Freezer ya. Me estoy, como que ya me estoy intimidando ante Vegeta, así que para olvidarme de eso, para olvidarme del combate final, vamos a pelear primero contra Freezer. ¿Por qué? Porque se lo merece. ¿Qué clase de forma de hablar es esa? ¿Qué clase de forma? Se le mueve bien vaciada la boca. Ok, comenzamos la batalla con Freezer. ¿Por qué? Porque me cae mal. Así de fácil y sencillo. Tómala. Aunque sea mi primo, me vale. Me vale que sea mi primo. Todos tienen un primo que les cae mal. ¿Por qué? Por envidioso, por corajudo, porque no sabe perder. Por X causa, ¿no? ¡Ah, que la! Tenías que ser tú, Freezer, ¿verdad? Tenías que ser tú. ¡Uy! Me hizo gastar dos ataques rompedores con tal de que no me hiciera daño el señor, ¿eh? ¡Oh, qué buen guamazo! ¡Qué buen guamazo! Tengo patada de libertad. Ira del dios de la destrucción. Ese sí me gusta, ¿eh? La ira del dios de la destrucción sí me gusta, porque va acá una buena cantidad de sangre. Suficiente como para partirle la cara al señor Freezer. Suficiente. Suficiente. Oh, sí. Toma, ese, si mal no recuerdo, es el ataque de Broly. Esquivamos. Y pues, oye, no sabía que Neo Shenlong tuviera unas estadísticas, aunque sus estadísticas se ven pequeñas relativamente, pero no, sí son algo poderosos. ¡Oh, mira! Ese es el ataque de, uy, de Omega Shenlong, pero no se lo pude atinar porque el señor, como siempre, se puede teletransportar. ¿Por qué? No sé. No sé por qué se teletransporta. Le di la... ¡Oh, qué la chiste! ¡Que te di la vuelta, Freezer! ¡Ya te vas a morir, muerte! Y me bajó apenas... Me bajó apenas, no sé, una... décima de mi sangre. No, menos de una décima de mi sangre me acaba de bajar el señor Freezer. Pero,
poco a poco lo iremos complicando. Freezer, a pesar de que sus estadísticas son grandes, pero no sabe pelear muy bien su personaje. Pero alguien que sí le gusta spamear y utilizar sus estadísticas a tope es Goku. Si hay alguien que le gusta utilizar sus estadísticas como debe de ser, es el señor Goku Super Saiyajin, Dios Super Saiyajin, Dios Super Saiyajin, Dios Super Saiyajin. Así que es hora de partirle la cara. Ese, si Bills pudo, ¿yo por qué no? ¿Yo por qué fregados no? Si el gato pelón pudo, ¿yo por qué fregados no voy a poder, señor Morita Azul? A ver, señor de la mora, señor de la mora azul, venga para acá. Venga, para acá, le doy la vuelta. ¡Ay, sí! En la espaldota para que se le quite. ¿Por qué? Porque así atacan los dioses de la destrucción. Como viles cobardes por la espalda. ¿Ves? ¿Ves? Así atacan. Así atacan. ¿Qué es esto de patada de libertad? ¡Ah, caray! ¿Qué es eso? ¡Ah, caray! Ese ataque nunca lo había visto en mi vida. Me cae, ¿eh? Me cae que ese no lo había visto nunca en la vida. Toma y toma. Oye, está bueno. Está bueno, me lo tengo que conseguir. ¡Ah, caray! ¿Qué vas a hacer? ¡No, Goku! ¡Uy! ¡Uy! Apenita si lo alcancé a esquivar. Vamos a recargar. ¡Uy! Mezclador de oscuridad. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta que tiene un mezclador de oscuridad. Bueno, tengo una ventaja más grande. Todavía tengo otro ataque. Superbola evanescente. ¡Uy! Uno de mis ataques favoritos. La superbola evanescente. ¡Tómala! En la cabezota. Y no le bajé nada. ¿Por qué, fregados? ¿Por qué fregados no le bajé nada a Goku? Mezclador de oscuridad, ira del dios de la destrucción. Bueno, al parecer es todo de lo que... todos los ataques que tengo ahorita por lo pronto. ¡Ah, ya sé! Voy a tratar de hacerle el combo con la patada de libertad. ¡Oh, qué la chistosa! ¿Me dejas, Goku? ¿Me das permiso? Gracias. Creo que no me va a bajar más sangre de lo que me bajó Freezer, ¿eh? Si acaso, un poquito más, pero no demasiado. ¡Vamos! ¡Así! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah, qué pasó! ¿Me bloqueó? Me bloqueó el señor Cucú. Señor Cucú, se lo cargó. Aplausos para Shinjetsu, Shinjitsu, o como sea que se llame este señor. ¿Es poderoso? Esto es poderoso. Eso ni quien se lo niegue. ¿Por qué lo pusieron en el lugar de Neo Shenlong? ¿Solo porque tiene alas? Solo por el hecho de tener alas, yo pienso que hubiera sido mejor que lo pusieran, no sé, en lugar de Omega Shenlong. Ahí sí me hubiera gustado todavía más el... este personaje, ¿eh? Si lo hubieran puesto en el lugar de Omega Shenlong. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo volvemos a seleccionar. Ya le gané a Goku. A Vegeta no le he ganado, pero ahorita no me dan ganas de pelear contra Vegeta. Me dan más ganas de pelear... es que ¿quién tiene más poder? ¿Este? ¿O este? Es que tiene más estadísticas que incluso... que Vegeta, pero Vegeta sabe pelear mejor. Así que, no, yo pienso que sí, contra Vegeta, me gusta más matar a los dioses, no sé por qué. Ya matamos a Freezer, que no es un dios como tal, pero el hecho de que se pueda enfrentar a un dios Super Saiyajin, pues, lo pone más o menos al mismo nivel. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero así pienso yo. No es un dios de título, pero se puede enfrentar a uno, eso que ni qué. Eso que ni qué, que Vegeta, que Vegeta. Ah, ¿sí? Ah, sí, pues yo también tengo mucha resistencia, fíjate, ¿eh? Y aparte de todo... tengo esto que es el mezclador de oscuridad y me recarga la resistencia. Me recarga mi resistencia y... ¡tómela! 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 Me lastimó la garganta cuando hago esos tonos. De veras, perdón si me escuchan la voz un poquito diferente o si no hablo como suelo hablar en otras ocasiones con más emoción y todo. Pero es que trato de no cansar demasiado mi garganta, porque si no, entonces sí me va a cargar. Pero no al personaje, me va a cargar a mí en la vida real y no quiero que ocurra. No quiero que ocurra. Ah, que la chistosa, me equivoqué. Era la B, bien. Así. Ese sí baja buena cantidad de vida, Y lo mejor de todo es que yo tengo ese ataque. ¿Por qué no lo utilizo? Si baja una buena cantidad de vida, no sé por qué no utilizo yo ese ataque. Debería de equipármelo, Cambiarlo de... cambiar el Big Bang Attack por este no sería mala idea. O la Genki Dama, no sé, porque creo que también tengo la Genki Dama. Y sería bueno cambiarla por ese ataque de Bills. ¡Ah, mira! ¡Maté a Vegeta sin darme cuenta! Perdón, Vegeta, perdón que no te pusiera atención, pero es que no la haces. No la haces para pelear tanto como Goku, no. La verdad. O sea, hay que ser sinceros. Me dio menos batalla Vegeta de lo que me dio Goku, siendo sinceros. ¿Para qué vamos a hacernos mensos? Perdón, Vegeta, no me di cuenta que te había matado. Somos compadres y todo, pero pues, perdón. Perdón por eso. Ya basta de cotorreos. Ahora sí, dios de la destrucción contra dios de la destrucción. O sea, ahorita me estoy burlando de Vegeta, no en mala onda. Me cae bien Vegeta,
Pero yo sé que ahorita me la va a partir con el Super Saiyajin Fase 4. Por eso, aprovecho ahorita que le gané fácil, ¿saben? Para hacer burla. Para hacer burla de Vegeta. ¿Por qué hablas así, mono? Hablas todo bien raro. A ver, gatito pelón. Ven, gatito pelón. Gatito, eres un gato de pelos, me cae. Toma. Que la chistosa. Mira, de un guamazo él me mandó volando. Y yo de tanto guamazo que le di, no le pude hacer. Ah, sí, se dan cuenta. Esta es una batalla de dioses. Batalla de dioses. Así pelean los dioses en la era moderna, señores. Qué WWE, qué WWE, ni qué nada. Los dioses de la destrucción son la onda hoy en día. Qué guamazo. Pero no me bajas nada, Bills. Pelea en serio ya. Ponte las... Ok. Al parecer les gusta gastarse su resistencia a lo tonto nomás. A lo tonto nomás. Este no lo he atinado, así que... ¡Uy, tarugo! ¿Para qué venías, Bills? O sea, si estás viendo que estoy sacando una bolota de mi pecho y se te ocurre arrimarte, pues obviamente que te vas a morir, señor. Obviamente, obviamente que te vas a morir. Voy a tratar de compensar todo lo que no he subido. En la semana pasada trataré de subir videos dobles o triples. No sé si el día de hoy alcance a subir otro video además de este. Yo les estaré avisando a través de Twitter o de Facebook si subo otro video. No sé, tal vez más tarde o por la noche. Para que estén al pendiente. Pero toda esta semana voy a tratar de compensar lo que me he atrasado la semana anterior. Ahora sí, el combate de los combates. Super Saiyajin 4 Vegeta dopado. O sea, no es cualquier Super Saiyajin fase 4. Ataque brillo final. Destello final. Oh, destello final. ¿Cuál es más poderoso de este? Soy Terrícula. Con orgullo Saiyan. Retirada, disparo. Yo creo que este es más. Tiene el tajo de energía. Y este es un poquito más poderoso. Creo que sí. Creo que sí. Me voy a quedar con este, con el primero. Porque no es cualquier Vegeta. O sea, yo sé que muchos van a decir, pero ¿cómo crees, Epsilon? Vegeta Super Saiyajin fase 4 no es más poderoso que el tío Super Saiyajin Vegeta. Ya lo sé, pero este está dopado. O sea, no es cualquier fase 4. Es un fase 4 dopado. No sé qué se metió, si marihuana o lo que sea, pero no siente los golpes. Tiene la vida al máximo. Tiene los ataques al máximo. Y me puede... Si me da un ataque definitivo, el que sea, me puede complicar el asunto, ¿eh? Yo estoy seguro de que me puede complicar mucho mi victoria. Lo bueno es que yo también tengo suficiente... ¡Uy! ¡Uy! Ok, con que no me atines, con que siga sin atinarme este señor, todo va a estar perfecto. ¿Un definitivo? ¿Qué les parece? Para terminar con el sufrimiento de Vegeta. Si ven que estoy terminando con ellos más rápido de lo normal, es porque hoy no me estoy dedicando tanto a juguetear con ellos, porque no quiero hablar tanto, ¿sabes? No quiero cansar demasiado la garganta. Perdón por eso. Yo sé que les gustan los videos un poquito más largos, pero no quiero cansar tampoco tanto la garganta para poder subir video mañana, pasado, y toda esta semana estar subiendo videos dobles, triples, cuádruples, quíntuples, y de lo que se ofrezca. Y de lo que se ofrezca. Traído para todos ustedes a YouTube. ¡Uy! Mira nomás. Se curó con su almaceta. A ver, vamos a dejar que me dé uno. ¡Uy! No, sí me baja un buen, ¿eh? Sí me baja un buen. Ni siquiera fue un ataque definitivo, pero me bajó como si lo fuera. Ponte en la bolita, Vegeta. Ponte en la bolita, Vegeta. Ponte en la bolita, Vegeta. ¡Bien! Se puso en la bolita, Vegeta. ¡Qué tonterías, de veras! ¡Qué tonterías, Vegeta! ¡Qué tonterías, eh! ¡Se murió! Bravísimo, con un podercito que le alcanzó a dar a Vegeta, se lo cargó el payaso, lo que demuestra que el dios de la destrucción del cuarto universo, si fuera este, sería tremendo, señores, pero tremendo a su manera. Ahora le toca enfrentarse a alguien que no se deja derrotar tan fácil, alguien que no, ni siquiera... Alguien que ni siquiera va a utilizar ataques definitivos para partirle la cara. Nos vamos a la cámara del tiempo para que... Para poder hacer nuestra batalla a gusto. Sin que nadie nos moleste, sin chismes, sin noticieros, sin paparazzis ni nada. Véngase para acá, mi señor. Véngase para acá. ¿Qué ven? Así comienzan las batallas, ¿eh? Así comienzan las batallas verdaderas de Dragon Ball Xenoverse. ¿Cómo? ¿Cómo te quedó el ojo? Ese me lo enseñó mi maestra. No, me está bajando más sangre que yo, de hecho. Oye, sí está fuerte, definitivamente. Y sabe pelear lo suficientemente bien como para partirme la cara. Ok,
Ok, creo que ya es hora de ponerme serio. Vámonos de aquí porque sí me la anda partiendo con ese ataque. Ahora sí, ya te cargo. Ya se gastó toda su resistencia. Ese es el peor error que puedes cometer en una batalla, ¿sabes? Gastarte la resistencia desde el comienzo, porque la resistencia a mí no me gusta gastármela a menos de que me estén bajando demasiada vida. Ustedes saben, un ataque definitivo o lo que sea, para bloquear ataques definitivos o un ataque demasiado poderoso, es para lo que se utiliza. ¡Tómela! ¡Se acabó! En menos de un minuto, díganme que por favor fue en menos de un minuto que me eché al dios de la destrucción. Sí, 55 segundos. Y eso porque al principio me la complicó un poco, pero no pasa nada, no pasa nada. Y pónganme al que quieran enfrente, mientras no sea Saitama, todo va a estar bien. Mientras no sea Saitama, porque capaz que me revienta de un puñetazo. Mira, en el maestro Cell ya ni me acordaba. ¿Qué onda, profe? ¿Cómo está? ¿Todo chido? ¿Todo chido, teachercito? Teachercito cucarachón. Aquí está el maestro Cell. ¿Cuántos entrenamientos llevo con él? Ni uno. No he hecho absolutamente nada con él. A ver cómo le hago para ver. Acá opciones, lista de jugadores, datos de juego. Ya ni me acuerdo. En serio, tanto tiempo. Vean. No tengo nada de amistad. El maestro no me quiere definitivamente y apenas llevo un entrenamiento con él. Es que he estado en cuarentena durante una semana y eso pues te puede afectar hasta en tus destrezas jugabilíticas, ¿sabes? ¿Jugabilíticas? ¿Eso existe? No tengo ni la más mínima idea, pero hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado y que comprendan la situación por la que no he podido subir videos por la semana anterior. Así que nada, si les gustó no se olviden de dejar su like, su comentario, compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de noticias como esta, de por qué no he subido video. También para que me dejen sus comentarios de qué mod les gustaría ver en el siguiente video de Dragon Ball. Me pidieron otro, de otro dios de la destrucción. Trataré de conseguirlo porque hay varios al parecer. No sé si de todos los dioses de la destrucción, pero trataré de conseguirlos todos para que en algún momento. Sería bueno hacer una batalla de puros dioses de la destrucción. Eso sería bastante épico. Un torneo a ver quién es el que gana. Eso sería la onda. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!